hoy hablaremos de TikTok. Hasta cierta forma, yo siempre he dicho que yo puro YouTube, que esto y que el otro, aquí y allá. Pero no ignoremos que esta aplicación ha estado creciendo descomunalmente los últimos 4 años. Hace 4 años tenían 54 millones de usuarios. Ahora ya van para el 1 billón de usuarios. En esta plataforma, de la noche a la mañana, se puede hacer la gente famosa. Y hasta cierta forma, a beneficio de ellos, pues ya se hacen nombres reconocidos. TikTok es la causa por la cual hay canciones en la radio que tú nunca habías escuchado. Artistas que tú te quedas como, ¿qué? ¿Quién es este? Porque han sido reconocidos en TikTok y de TikTok agarran contratos para irse a lo grande. Lo cual está con madre. Está chingoncísimo que esta plataforma les esté dando la oportunidad a personas a superarse. O sea, en eso estamos bien. Estamos bien. Pero hay cosas las cuales nadie está hablando. Ahora, no por esto piensen que estoy en contra de TikTok. No estoy en contra de él completamente. No, a mí me encanta la idea de que las personas crecen rápido en TikTok, que de la noche a la mañana se hacen famosos y muchas veces la fama les llega como anillo al dedo. A otros no, a otros les llega la fama y pues pobres, ¿verdad? Hagan de cuenta que es alguien que no sabe manejar y le dan un Corvette, le dan un Ferrari, ¿sí me entienden? Pues miren, vamos a ver a TikTok. TikTok viene siendo como la droga más fuerte que ha llegado a toda la gente. TikTok está diseñado para rápido distraerte. Y tú y yo que tenemos la mente, pues ahora sí que queremos distraernos con algo, pues rápido. Está diseñado especialmente para distraer. El momento que tú abres esta aplicación, te bombardean con pequeños videos, pequeños clips, que cada creador está haciendo lo mejor. Entonces rápido te bombardean el cerebro con dopamina. Que rápido llega al cerebro. No quiero decir que la dopamina es mala. Hasta cierta forma han hecho estudios donde la dopamina hasta cierta forma es buena y se necesita en el cuerpo. El problema es que mucho de una cosa es malo, no me importa lo que sea. Si comes mucho o tomas mucho de eso, aunque sea bueno, te va a hacer daño. Mucha dopamina, constante dopamina entrando a tu cerebro, te causa ansiedad y estrés. Eso combinado con ser altamente adictivo. Y nosotros que tenemos tiempo, haz de cuenta, los que podemos sentarnos, pues nos ponemos a ver eso y horas estamos ahí mirándolo. Entonces lo que pasa es de que entre más estás viendo, más te puede llegar la ansiedad, el estrés, porque estás viendo constante. Entonces eso crea que cuando tú estás en la vida real, ya no te da la misma satisfacción. Supongamos, si antes te daba mucha satisfacción comerte tu comida favorita, ahora de tanta dopamina que está en tu mente, ya comerte tu comida favorita ya no te satisface igual como te satisfacía antes. Tu cerebro está bombardeado de dopamina. Ya pequeños logros ya no lo sientes igual. Pero no solo es la culpa de TikTok. Todas las otras aplicaciones están tratando de hacer lo mismo. Están tratando de agarrar esa chispa que TikTok tiene. Todos le están copiando. Instagram tiene algo que se llama Reels. YouTube ya tiene esto que se llama Shorts. Yo no estoy diciendo que esto sea malo. Hasta cierta forma es bueno. Y ya lo dijimos, muchas personas se hacen famosas y les cae muy bien y lo necesitan a veces para poder avanzar en su carrera. Pero hay cosas que tenemos que considerar. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a ver TikTok? No sé, 5 minutos, 10 minutos, una hora. Y a ver, trata de recordar el creador que estuviste viendo o los creadores de los videos que viste. Ahora te apuesto que pues no te vas a acordar. Viste como 100 videos y no te acuerdas. Si acaso te acordarás de uno que fue el que puso esto o hizo aquello. Si acaso uno o dos, si acaso. Pero fueron como 100 creadores los que viste y no te vas a acordar de ellos. Pero esta aplicación está diseñada para que no te acuerdes de ellos. No es su culpa de ellos. Sus videos están perros. Nomás que esta aplicación está hecha para que no te acuerdes de ellos. Esta aplicación hasta tienen eso que se llama que For You Page, que quiere decir que vas a ver gente que ni conoces y te van a mandar uno de un país, otro de otro estado. Está diseñado para hacer eso, que no te acuerdes. Entonces por eso cuando tú cierras la aplicación, tienes ganas de volverla a abrir. Y es que eso está diseñado, no te sientas mal. Eso está, el app está, hay personas detrás de la aplicación especialmente diseñándola para que tú tengas que hacer eso. Ahora el TikTok es el futuro. Ya, manos abajo, el TikTok es el futuro. El convivio lo estoy haciendo para que nos unamos, raza. Porque si para empezar, todo está en contra de nosotros. Todo está en contra de nosotros. Nuestras creencias de nuestros antepasados están en contra de nosotros.
y para que se nos quite esta espinita de que no, que yo soy más chingón que aquel. Miren, muchas personas usan algo que es bien chingón, que se llama networking. Networking es de que intercambian ideas. Hacen reuniones e intercambian ideas para beneficio de todos ellos. Entonces, esta reunión Cero Envidia, hasta cierta forma, es eso, es un networking. Que van a venir de California, van a venir de Texas, van a venir de Oklahoma, van a venir de todos lados. Es un networking hispano. Hay que empezar a tratar de hacer esto. No, este lo estoy organizando yo, pero tú puedes organizar el próximo en tu ciudad, puedes organizar el próximo en tu estado. No esperen a que alguien lo haga, háganlo ustedes. Eso fue lo que yo dije. Yo dije, ¿por qué no están haciendo una reunión? ¿Quién sabe qué? Si nadie la está haciendo, la voy a hacer yo. Esta es una reunión para no dividirnos más, porque hasta cierta forma he visto que muchas peleas en TikTok donde muchos se están dividiendo. Esta es una unión. Este es un meeting. Este es un networking para unirnos. Cero envidia. La clave es juntarse con personas que puedes confiar. Ellos te van a ayudar. Como tú les confías, tú les vas a ayudar. Todo tiene que ver con quién te rodeas. Entonces, escojan muy bien a quién siguen en TikTok. ¿Quieren agarrar dopamina nada más directa a su cerebro que los va a mantener así como zombies? ¿O quieren agarrar información que los va a hacer subir al siguiente escalón? Esta reunión se llama Cero Envidia. Tenemos que vender boletos, si no solamente van a llegar gente así nada más. Los boletos que vamos a vender ni siquiera pagan para el salón ni para la comida. Ahí nos dimos raza, chingadazos.